Largos y simplácidas noches, el día de hoy hablaremos del webcómic Ala, el profe, creación original del artista chileno Cactus, creador de otros webcómics como Fantasy Quest, The Kid Who Lives in the Trees y Alice Inferno. Destaco especialmente este último, por su estética gótica, pero eso ya es arena de otro costal. Ese trabajo está alojado en la página web para webcómics tapas.io. Esta reseña es traída a ustedes gracias a una comisión por medio de Patreon de Manacho e Hijos. Prosigamos. A la fecha de hoy, la obra está compuesta por 11 episodios, siendo el 11 un especial, y asimismo tiene 16 episodios más clasificados como extras, ya que cuenta relatos muy cortos que un episodio regular. Es descrita por el propio autor como un cómic irreverente, ácido y de humor negro. Esta es una obra cómica, aunque pareciese estar embadurnada del típico humor ácido de una obra cínica sobre la problemática que inunda a los países tercermundistas, también se toma su tiempo para abrir un comentario sobre algunos temas serios y muy reales, claro, sin perder consistencia con su tono de comicidad y evitando al parecer un sermón al lector. Se podría decir que consiste en un ejercicio de tira y afloja en relación con la seriedad con la que se van tomando algunos temas, en conjunto con el fin cómico de la obra. El cómic se centra en las vicisitudes de un profesor caído en desgracia, tanto en un sentido económico como social. Resulta que originalmente trabajaba en un colegio de gente mucho más pudiente, pero terminó siendo acusado falsamente de acoso sexual a un menor. Aparentemente esta acusación era secundada por un superior de él, ya que este quería que se largase, debido a que lo discriminaba por su piel morena, o en sus propias palabras, era un tapia. Después de un tiempo de calidad en prisión, no tiene otra opción más que aplicar a trabajar en un liceo de mala muerte, un lugar decadente lleno de maleantes malucados, que representa los aspectos más negativos de la juventud chilena de bajos recursos, dentro del sistema educativo mal administrado de la actualidad. Está desde el típico Brian, un arquetipo básico ya de la cultura popular latinoamericana. Ahora por droga, porque le quité la droga a unos guanes que se creían bio. Fido, un muchacho que no es más idiota solo porque el cerebro lo tiene dentro de su cráneo. ¡Eres un grandísimo estúpido! Yes, I am. Algunas muchachas un tanto suripantas. ¡Suripanta, suripanta, suripanta! Y diferentes tipos de inadaptados sociales por los que normalmente nadie daría un centavo. De este grupillo de canallas destaco especialmente a Kari, siendo mi personaje favorito, una chica algo asocial que prefiere estar sola y en general parece ser la más sensata del grupo. Ella servirá de ayuda al pobre inepto del profesor, esto normalmente muy de mala gana, claro está, ya que fuera que normalmente le importa un pepino lo que haga el profesor, normalmente actúa por chantaje de este mismo sobre sus calificaciones, y el hecho que el profesor llega a ser lo suficientemente despistado como para no seguir sus consejos, a pesar de pedirle ayuda en muchas ocasiones, y termina por empeorar los problemas en los cuales se ve envuelto. Lo que más debilitaría esta obra es que algunas partes sentía que hacía referencia a algo, solo que no llegaba a captar a qué. El dibujo inicialmente es algo flojo, no mentiré, parecen simplemente los sketches iniciales que deberían usarse para guiarse a un trabajo más completo. En palabras del autor, este cómic es de 2013, por lo tanto el dibujo, tanto como la ortografía, es como las reverendas pelotas. Afortunadamente, aunque inicialmente parece algo descuidado, esto va mejorando conforme avanza y se ve una mejora en el trazo y proporciones. Pasa de ser un estilo medio chibi que parece inspirado en el trabajo de Toriyama en Dr. Slump, a un dibujo más consistente y más limpio. Algo que se ha mantenido y mejoró es que muchas veces usa muchos pequeños detalles para algunas ubicaciones o para representar una acción en concreto o efecto. Asimismo, se ve buena distribución de las viñetas sobre el uso del espacio. Esto se traduce en que solo muestra elementos en el escenario cuando es necesario saber la ubicación especial de los personajes para luego pasar a hacer que la atención se centre en sus acciones y demás interacciones. Algo que también me agradó fue que a pesar de su simpleza en el diseño de personajes, en la historia los hace fácilmente identificables mutuamente, así que se le hace fácil al lector el poder distinguirlos y relacionarlos a sus características comunes. De mis historias favoritas estarían Profe, usted asesinó a un alumno. Esta historia parte del hecho que Fido fue lo suficientemente idiota como para tratar de escalar una pila de peligrosamente amontonadas sillas, y en consecuencia se accidenta gravemente.
El profesor, sintiéndose algo culpable, se ve en la necesidad de asistirlo, cosa que lo lleva a pasar por el calvario de tener que lidiar con el sistema médico chileno. Se utiliza el precario sistema de salud chileno, donde las infraestructuras están abarrotadas de gente palideciente y empleados tan amargados como negligentes e indiferentes ante las necesidades de los enfermos. El otro sería Baby on Board, donde se habla del embarazo prematuro. Lo que se me hizo interesante fue que, a pesar de la irreverencia, referencias descaradas y demás bromas, se ve un esfuerzo en plasmar la situación de una forma creíble en relación al posible curso de acciones que podría tomar una adolescente latinoamericana. Desde entrar en pánico, pide ayuda al descarado que la emboló solo para que éste salga corriendo como alma que persigue el diablo, hasta inclusive llegar a considerar el aborto. Esta situación se logra resolver, por así decirlo, cuando Francisca comprende que, a pesar de todo, tiene un apoyo en sus compañeros, gracias en parte al boca floja del profesor, que hizo que todo el mundo se enterase sin querer. En resumidas cuentas, para mí, el profe es un webcomic entretenido, sobre todo si eres latinoamericano. Se te será fácil poder empatizar con muchas situaciones, así como podrás entender muchas referencias del aspecto sociopolítico. Hay que considerar que el dibujo en su mayoría es algo flojo, pero que el mayor foco de atención se centra en las ocurrencias cómicas satíricas propias del humor ácido del autor. En lo personal se me hizo agradable y fácil de seguir, salvo por algunos regionalismos y referencias de la cultura popular que no entendí del todo. Estaré dejando el cómic para que puedan leerlo por ustedes mismos en la descripción del video. Sin más que añadir, me voy despidiendo, pero no sin antes recordarles que pueden apoyar al canal simplemente suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones y dándole al like al video, o también con una donación en Ko-fi o una suscripción en Patreon. Sin más, me despido. Muchas gracias por su atención. Hasta un próximo video.